Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de House Flipper. Espero que os guste. Si os siento, pues sí, antes de seguir con el vídeo, si queréis, like y suscribir al canal. Si os gusta el contenido que traigo, bueno, seguimos aquí en la casita esta. Bueno, casita, es una. Joder, macho, como lo diré, un apartamento con un pedazo de vista, tío. Un pisito que, madre mía. Pues ya sabéis que me faltaba este cuarto de baño. Este cuarto de baño y hacerme con la cama nueva. Porque la luz. Que la luz se ha apagado, o sea, antes estaba yo volviendo por aquí, estaba la luz perfecta. Vale, pues aquí lo único que tengo que hacer es vender la cama y poner una cama nueva, es decir, es sencillo. Y estaba pensando en hacer algunas cosillas en los cuartos de baño fuera de cámara, pero tampoco es que haga falta muchas cosas. Vale, no me va a dejar poner la cama por esto, por el espejo. A ver. Joder, tío, me he pegado como varios minutos con la música, bueno. Que carga los juegos, pero escuchando la música, tío. Qué guapa la música, tío. Así estilo jazz, que me encanta. A ver, tío. Ahí hay algo ahí que no me deja poner la cama. Hay algo ahí, tío. Hay algo ahí que no me deja poner la puñetera cama. ¿Qué es lo que es, tío? Ah, la puñetera lámpara. Bueno. No, la lámpara es, a ver. ¿Puedo quitar la lámpara? Vale, a ver. Como sea la lámpara. No, hay algo ahí, tío, que no me deja poner la puñetera cama, tío. O quizás era la mesita de noche lo que no me dejaba poner. Yo creo que sí que era la mesita de noche. Joder, chaval, no veas, tío. No, la quiero poner aquí. No. Ahí está. Por cierto, estoy viendo algunas de las noticias que han estado sacando del próximo DLC de la mascota. Y de algunos cambios que quieren hacerle al juego. Están pidiendo la opinión. Y por lo visto, para la próxima. Bueno, para cuando saquen el del efecto de lo, de las mascotas. Han salido ya algunos GIFs que han publicado aquí en Steam. Y se ve que ya pues, se podrían modificar los techos. Que eso molaría tela. A ver, aquí hay que vender el lavabo pastel azul. Pastel azul. En vez de pastel azul, cosa más rara. A ver, vamos a montar primero los dispositivos. Y ahora hacemos un momentito lo de la pared, que lo de la pared es que no es nada, tío, es que no es nada. Son tres tonterías mal puestas. Ponemos esta arandela primero. Que tengo ganas, tengo unas ganas de poder tocar lo que son los techos, tío, de decir, ¿sabes? En plan, poder pintarlo, ponerle textura, es lo que yo he visto en el GIF. Y eso tiene una pinta guapísima. Y lo único... Que me gustaría que modificaran un poco lo de las escaleras, tío. Lo de ya sabéis que no puede pintar ni hacerle nada a las escaleras por el lado. Pero bueno. Se lo están currando, la verdad. Colocar azul. Ahí está. Vale, mira, pues esto eran los muebles. Y esto es el suelo que tengo que poner. ¿Ves? Por eso he dicho, hostia, lo voy a hacer en cámara. O bueno, en cámara no, mientras grabo. Porque, total, para la tontería que es. A ver, tengo que poner. Pequeño, Alba. Este es. Vale, de estos eran 25. Y creo que estos eran 10, 20 y 30. Vale. Vale, y de los grises. Vale, 25. No, perdón, 15. Vale, pues con dos ya me vale. Por cierto, estoy pendiente de que me llamen al teléfono porque he llevado mi coche al garaje para que le cambien los zapatos. Es decir, para que le pongan neumáticos nuevos. Que le hacía falta, que ya con la nevada que ha caído y demás, he notado que los neumáticos ya tienen un poco de desgaste. Así que nada, lo he mandado ahí a que me pongan neumáticos nuevos. Y el próximo mes le va a tocar al eje trasero. He cambiado las dos delanteras y le pondré el eje trasero. ¿Esto es azulejo? ¿Estos azulejos son nuevos? No, estos azulejos estaban ya en el juego. Ya, pues están guapos, tío, así súper ancho. Ah, está muy guapa la textura, la verdad, me encanta. A ver, de esto vale, llevamos 15. Serían 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21. 21. 22, 23. 24, 25. Ah, ya empezamos, tío. Es que la verdad que molaría que quedara. No, claro, porque si pongo 15 quedaría. No, claro, no. Digo, a lo mejor los grises solo hay que poner aquí, pero no. De hecho, espérate. Vamos a hacer una cosa. ¿Esto de aquí arriba me cuenta como una pared solo? ¿Cómo era esto? Esto era pared para coger.
Vale, sí, vale. Pues mira, esto que no se va a notar tanto, que no se va a ver. Vale, ahí está, justamente 25, ahí está. Ponemos esto. Vale, ve, porque así no se me nota. Aquí tú lo que vas a ver es esto, vale. Y ahora son unos 15 de este, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A ver, ¿cuánto tiene esta pared de azulejo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vale, estos serían 12. 13, 14, 15. Mira, lo puedo poner a partir de aquí que se vea solamente de aquí hasta aquí. Vamos a hacer así. Ah, por cierto, estaban pidiendo opinión también sobre la cosa esta de que esto, por ejemplo, que habéis visto que te quedas pillado con las cosas. Porque cuando sacaron el DLC de los jardines, cuando ibas andando por un jardín que estaba lleno de flores que había que cortar y demás, tu personaje como que se quedaba atrapado, trabado, o hacía como esto, ¿ves? Que como que subía, como que pasaba por encima. Entonces han preguntado, oye, a la comunidad, oye, señor, ¿ustedes qué queréis? ¿Os gustaría que cuando pasarais por encima de objetos de estos, o flores, o basura, o lo que sea, en plan, que hagáis esta sensación de subir y de bajar? ¿O preferís que sea como algo invisible? Yo la verdad que lo he puesto como algo invisible, porque muchas veces toca un poco la moral, tío. Que es en plan, a lo mejor vas a poner algo aquí y de repente subes y ves estos cambios raros, pero vamos, que no sé, yo lo veo bien. Vale, pues mira, este cuarto baño ya está acabado. Vale. Y me faltaba. ¿Qué es lo que me faltaba? No, el vestidor este, no había que hacer nada, ¿ves? Estaba ya perfecto, el tío lo quiere así. Y este es el cuarto baño que me faltaba, vale. Y aquí creo que tengo que vender. Vale. Ah, no, es inmoral. Ah, no, no quiere vender nada el tío este. A ver. Si vende el objeto quinqué doble. Quinqué doble. Ay, vale, joder, chaval. Vale, decía yo, digo, este señor quiere vender algo. Y no quiere comprar. Vale, mira, vamos a poner primero las luces. Ahí está el paflón. El. No. Plafón. Que creo, esto creo que se llamaba plafón. Por lo menos de donde yo soy, del sur de. Bueno, de la provincia de Cádiz. Yo recuerdo que se llamaba plafón, si mal no recuerdo. Y esto, mira, lo vamos a poner aquí. Y aquí. Va, vale. Y estos quinqués lo quieren aquí arriba. Vale. De hecho, vamos a ponerlo aquí. Y esto lo vamos a poner aquí. Pues la verdad es que está muy bien, tío. Que vayan pidiéndole cosillas y consejos a la comunidad. En plan, oye, vamos a sacar un DLC. Y dentro del DLC vamos a sacar también nuestras. Dentro del DLC van a sacar también actualizaciones. Oye, y vamos a cambiar esto. ¿Lo queréis así o no? Cosa que está muy bien. Vale, este es el suelo. Que el suelo es parecido a la pared que hemos puesto en el otro lado. Ah. Hostia, sí, es como la losa que hemos puesto en el otro lado, pero más grande. Bueno, mira, no está mal. Vale, entonces, a ver. Quiere 15 y 15 de cada una. Es decir, dos bloques. Dos de estos, vale. Uno y dos. Y eso hacen 20. Y otros dos de estos. Vale, ahora la pregunta del millón es. Por cierto, todavía sigo malo. La parte negra la voy a poner aquí. Y la parte blanca la voy a poner aquí, creo. De hecho, bueno, ve, estas son las cosas que me has visto que me he quedado pillado durante varios segundos. Pues eso es lo que estaban preguntando de los desarrolladores, si lo queríamos cambiar o no. Y yo, la verdad, que he puesto que prefiero que no me tropiece con la basura o con las flores que haya que quitar o con los azulejos o con lo que sea. Como que llevo cuatro, tío. Que llevo cuatro. Como que llevo cuatro. Llevo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Qué pasa? ¿Que Sela no me ha contado? Lo veo raro, tío. Mira, ve, ahora llevo 7, pero sería 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah, vale, esa parte de ahí no cuenta. Qué pocho, ¿no? Qué pocho, porque, claro, mi idea era hacer esa pared hasta. Ah. Claro, hostia, chaval, pues me acaba de romper todos los esquemas. Vaya, pero no pasa nada.
No pasa nada. Hostia, lo único que pasa es que va a quedar feo. Mira, voy a poner uno más. Para que por lo menos guarde un poco la apariencia. A ver. Entonces, si yo pongo esto aquí, ¿esto me cuenta? Ah, no, esto no te cuenta. Esto de aquí no te cuenta. Y esta pared de aquí. Ah, a partir de ahí sí. Hostia. Qué raro, ¿no? Bueno, en verdad, como cuando pintas una ventana y pinta la parte interior de la ventana, que creo recordar que no te cuenta, a lo mejor es lo mismo. Oye, me encanta, ¿habéis visto la textura? ¿Habéis visto los relieves de la losa esta, de la azulejo que estoy poniendo? Qué guapo, tío. Uy, este juego está muy guapo, tío, cómo se lo están currando la textura. Es que mirad la textura, parece que le vas a pasar la mano y vas a notar la rugosidad. Bueno. Vale, y aquí 13, 14, 15. Vale, de aquí voy a llegar hasta este lado de aquí de la pared. Para que guarde un poco. No hay ninguna simetría. Más que nada para que se vea. Vale, pues ya está hecho todo el encargo al 100%. Vale. Ahora me falta vender esto. Y en un principio ya estaríamos. A ver, vamos a cerrar las puertas. Ay, qué malito estoy, de verdad. Tendría que resfriarme, macho, justamente ahora que está saliendo la nueva variante del virus y demás, tío. Vale, pues esto ya está al 100%, ¿no? Míralo, 100%. Puedes completarlo ahora por 20. Vale, eso es lo que me voy a ganar, 30.000. Vamos a ver las fotillos. Fotografía del apartamento. Madre mía, chaval. Madre mía. Si es que me podía dedicar a hacer interiores de la casa. Madre mía. Madre mía, oh, madre mía, oh, oh, qué orgasmo, oh, qué bonito todo, tío, no me digas que no. Bueno, la entrada tampoco se le podía haber hecho nada más. Ah, qué rico está el café frío. Me lo quería beber caliente para la garganta, pero como digo, bueno, ando sobrado de tiempo, voy a ir antes al garaje a soltar el coche y nada, al final, pues. No me ha dado tiempo a tomarme el café porque estaba demasiado caliente. Así soy yo. O está demasiado frío o demasiado caliente. Y bueno, pues vamos a hacer. Vamos a mirar otra casita y que le podamos hacer los apaños. Pues creo que había otras dos casas disponibles para seguir con el modo historia. Mi idea es hacer todas las casas del DLC del modo historia, ojo. Modo historia de Luxury Flipper, ¿vale? Y ya luego comprarla. Y ya luego por remodelarla. Pues, por ejemplo, ahora mismo sí puedo comprar el yate este, la casa esta que hicimos hace ya algo de tiempo, y esta ya la puedo comprar, y esta también. Lo que pasa es que están hechas polvo. Ya sabéis cómo va la cosa. Vale, podemos hacer esta casa. Uy, uy, que me va ratón. O otro piso. Dos en uno. A mí me encanta. Vamos a hacer una casita aquí pegada al mar, hombre, que ya hemos estado en un piso. A ver, vamos a hacer de recuerdo. Cuando Lucía y Dan dieron con un antiguo almacén portuario a la venta, inmediatamente vieron en él un potencial moderno loft postindustrial. Buscaban un apartamento más grande durante algún tiempo con la esperanza de tener suficiente espacio para recibir a su pandilla de amigos en constante crecimiento. La casa de los sueños está bastante lejana por ahora, pero la pareja cree que aquí pueden encontrar su refugio de paz. Vale, lo único que pasa es que me resulta raro que esté solamente la chica, porque en esta casa siempre aparecían los dos que estaban involucrados en la casa, ¿ves? Como la pareja, aquí estos dos, en la casa que hemos hecho que estaba el tío solo. ¿Ves? Me sorprende que aquí solamente aparezca la chica esta. Pero ah, vamos a darle a aceptar, a ver qué se cuenta. ¡Oh, qué bonita la casa, tío! ¡Buah, chaval, qué bonita, ¿no? Ahí justamente. Dos de las esquinas o dos de los laterales de la casa da para el mar. Muy bonito, tío, muy bonito. Y muy tenebroso porque ahí como te caiga, te resbales, te cae el mar. Te harta chapa pintura. It's not exactly a house, I know. But I've heard you're a real miracle worker. Oye, me I'm sure you gusta el will make acento de this la place chica. habitable. Even if the last caretaker didn't make your job any easier. We like the roughness of the building though. This is supposed to be a grown-up living space after all. We've always liked hanging out with our friends. And since we're getting a bit too old and tired for clubbing,
We wanted to finally get an apartment big enough to sit around and enjoy our company comfortably. Probably you had more experience with couples getting a bigger home to start a family, but it definitely is not our case. Child-friendly is not something you need to worry about while designing this place. It looks like you've got a lot of work ahead, so I won't take any more of your time. Have fun! Oye, me ha encantado. Me ha encantado. Un ambasante recuerdo. Me ha encantado el acento de la chica, tío. No sé, tío. Un acento muy curioso, muy bonito, tío. Vale, en el jardín. Básicamente, tirar la basura y limpiar la suciedad, ¿vale? Lo difícil va a ser el interior, que vamos a ver el interior ahora. Voy a hacer el muertito la parte esta delantera para no tener que estar dando vueltas. A ver. Aunque claro, yo entiendo que la chica lo que hará es preferirá gastarse todo el presupuesto y remodelar el interior, el exterior dejarlo así y ya el día de mañana, cuando yo tenga algo de más pasta, pues hacer la parte exterior. Ah, vale, que el moe se me cuente y todo. Ah, vale. Ya decía, yo digo, joder, macho, me cuenta solamente que había como un 0% de tal. Vale, a ver, vamos a ir por el... Ah, no, vale. Eso es para abrir la puerta. Oh, vale, los graffiti. Ay, los niños de los graffiti. A ver, vamos a limpiar primero la suciedad del techo. Que me pone que tengo 49%, no sé yo exactamente... ¿Algún graffiti hay por aquí o algo? Ah, vale, esta parte de aquí también contará como fuera. Vale, pues nada. Oye, no vean, ¿no? Menudo asco de casa. Pues mira, una de estas casas de aquí delante fue la que remodelamos. ¿Os acordáis? Tiene que ser una de estas. Oh, qué bonito, tío, las vistas. Ah, mira, esto es la suciedad que tengo que limpiar también. Vale, mira, ves, 56... 66, oh, que, oh, aquí no puedo subirme, qué pena, hostia, pues está muy guapo. Pues mira, ay, mira, espérate, hay otro graffiti. Yo voy a decir que yo, una casa como esta. Oh, la playa la tengo ahí al lado, bueno, playa, con más piedra que qué. Pero claro, molaría una escalerita o algo. Oh, pues la verdad es que está bonito, tío, sentarte aquí así al atardecer. Como en clima, escuchando las olas, la mar. Bueno. Yo es que a mí me encanta la mar, tío. He hecho en falta la mar, macho. Tío, ¿por qué me va lagueado? Vale, vamos a tirar toda la porquería esta. Me ha ido ahí como un poco como lagueado, tío. Me ha dado ahí uno, no sé, me ha dado la sensación de que el juego iba lento. No sé si es que ha sido una sensación mía o qué, pero... A ver, venga, tiramos toda la basura. Esto creo que... Ah, vale, esto es para levantarlo. Vale, pues lo vamos a poner ahora en el sitio. No sin antes, vamos a tirar toda la porquería esta. Y ya que estamos... Tirar la basura 94. ¿Esto me cuenta como basura? No, pero mira, lo vamos a quitar porque ya que estamos. Por eso, yo entiendo que no quiera tocar el exterior porque eso, se va a gastar todo el dinero en el interior. Vale, espérate, vamos a poner esto un poco en condiciones. Vale. De un poquitín de orden y paciencia, ¿no? Aunque esto no es mi trabajo, pero... O tampoco tengo que hacer esto aquí, pero oye, para que más o menos quede bonito para luego en el portafolio. Ay, señor, qué malito estoy. Vale, la losa no sé por qué se queda flotando hacia arriba. No sé por qué no me toca bien las cosas. Ve como que medio se pone... Medio se pone en alto, tío. Vale, vamos a hacer una cosa. Voy a mirar un momentito la parte de arriba. A ver si me deja limpiar el exterior de alguna forma. Más que nada porque... Ah, vale. Tira la basura. Vale, pero todavía un... Y aquí no hay nada para limpiar. Tira la basura y limpia la suciedad. Pero que yo no veo nada más sucio, tío. A ver. Ay, espérate, me tendré que subir a lo mejor. Ay, joder, chaval. Que Dios me perdone la vista, tío. Bueno, pero aún así. Estoy mirando el minimapa.
algo que me esté saltando, tío. No puede ser que tenga tan poco. ¡Ah, que hay otra parte delantera! ¡Cajo, güey! Chaval, que Dios me perdone la vista, tío. Si es que el que ciego, ciego. Vale, Carlos, ya. Es que me estaba preocupando porque decía, tío, tira la basura el 94%, digo, y limpia la suciedad el 76%, y no veo nada más. Claro, toda la porquería esta que está aquí arriba. Y en el minimapa, cuando estaba abajo, no se veía esto. Vale, vale, vale. Ahora tiene sentido, macho. Por fin. Uy, tío, me ha acojonado tela. Digo, no me jodas que se me ha bugueado el juego o lo que sea. Estaba pensando, digo, ya verá que bien tiene que subir a un andamio al techo por encima. Pero no, limpia suciedad. Todavía me cuenta como que hay... Ah, vale, que hay algo sucio en el suelo que aparecía en el minimapa. No, 99%. ¿Qué está sucio, tío? ¿Qué es lo que hay sucio por aquí? Que no me cuenta 99%. Ay, 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 ay. Me da un disgusto. No, estoy mirando un minimapa. Todo esto es parte exterior. Y ahora, a ver, aquí abajo... Voy a darle una vuelta a ver si veo algo por aquí. ¡Ay! Que no le había dado bien a esto. ¡Uy, chaval! Es que el tonto es tonto, tío. Vale, a ver, vamos a empezar por arribita. ¡Ay, la vocecilla! Vale, venga, vamos a tirar toda la caca. Venga, lo tiramos todo. Lo tiramos todo, ¿eh? Pienso ese que no sé qué es lo que era. Vale. O, bueno, los polvitos blancos. Vale, tira la basura, espérate, espérate, que aquí dentro va a haber más caca. Vale, a ver, aquí fuera no quiere hacer nada, no. Dice, tira la basura. No veo más basura por aquí, tío. Aquí me parece que hay un puntito de algo. Ay, vale, lo acabo de ver. Ay, que me pica todo. Vale, mira, el vasito este, ahí está. Ahora vende objeto. Vale, pues nada, vendemos, vendemos. ¿Cómo me gustaría poder reparar las cosas, tío? Entiendo que en el modo libre ya será otra cosa. Vale, a ver. Ay, qué malito estoy. Vale, a ver, vamos a limpiar. Lo que voy a hacer es... voy a limpiar primero todas las habitaciones. Vale, los paños, eso... Ah, vale, claro, como esto era una antigua empresa. Vale, 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 vale. Claro, era el típico cuarto de baño de las... Bueno, de las empresas así. Vale, vamos a limpiar. Esto lo voy a vender lo último porque digo, si lo vendo estando sucio, digo, capaz de que me cuente que no lo he limpiado. No, mira, vale, pues ya está. Pues nada, vendemos. Instalación hidráulica de inodoro. Ah, claro, porque nada más quiere un retrete. Ah, no, quieren los dos fuera. Entonces, ¿qué retrete van a poner aquí? Ah, aquí quieren poner una habitación, vale. Una habitación, aquí quieren poner otra habitación, cama. Ah, no, aquí quieren poner lavabo, instalación hidráulica de lavabo. Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. A ver, ¿qué es lo que hay que tirar por aquí? Bueno, aquí hay que tirar todo. Bueno, 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 chaval. Yo no sé aquí la gente. Yo no sé aquí la gente qué es lo que estaba haciendo, pero joder. Me refiero a que habían entrado aquí unos ocupa o algo, porque, joder, me sigo diciendo que me flipa cómo se ve el cristal. Vale, y ahora vamos a limpiar. Para que me cuente así, está perfecto. Lo único que pasa es que, vuelvo a decir lo mismo, la ventana es muy grande y mucha ventana. Es decir, macho, cualquiera desde fuera te ve. Estás aquí en bola y te van a ver por fuera. Vale, vender objeto. Venga, toma afuera. Limpiar la suciedad, 96%. ¿Qué suciedad veo yo? ¿Qué suciedad hay, tío? Ah, vale. Bueno, espérate, mira, mira. Ve, aquí me marca algo su... Ah, no, vale, arriba, uy. Ay, allí delante. Vale, 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 vale. No, tío, me había conseguido quedar pillado ahí en un píxel. Ay. Esto es lo que yo quería hacer. No. Ay. No, no he tomado bien el salto. Bueno, espérate. Supuestamente esto ya me da como limpio, ¿no? Sí, vale, 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 vale.
Y aquí quiero que quiera hacer sofá, sillón, mesita de café. Vale, una zona así de chill. Vale, aquí, bueno, renovar las escaleras y a tirar toda la porquería que hay aquí dentro. Madre mía, chaval. Oye, pues la verdad aquí como proyecto, pillarte un sitio así y modificarlo, claro, lo que pasa es que habría que ver de qué año este edificio, porque hay muchos edificios, por ejemplo, aquí en Inglaterra está pasando, ¿no? De muchos edificios antiguos que se hacían con asbesto y cosas así, y a día de hoy el asbesto, bueno, se ha demostrado que no es bueno para la salud, que es cancerígeno. Entonces, si te compras un edificio, a lo mejor antiguo, te imaginas, un sitio de oficina que estaba hecho en la época, con un montón de asbesto, y ahora mismo tú lo compras y quieres remodelar la casa y te tienes que gastar un pastizal en contratar a una empresa que venga y se encargue de los asbestos, porque encima no lo puede hacer cualquiera. Tienes que contratar a una empresa que esté registrada con el gobierno y cuesta un pastizal, porque conocí a uno que trabajaba de eso y decía que el salario que tenía era casi 1000 pavos a la semana. Pero claro, es peligroso. Es decir, es muy, muy peligroso, tío. El asbesto es de lo peor. Una sola hebra... Bueno, hay diferentes tipos de asbesto, ¿no? Pero una de ellas decía que una sola hebra... Un solo... Como una especie de... hilo muy, muy, muy fino. Eso se mete... Bueno, eso llegaba a tus pulmones... Y te causaba cáncer. De hecho, facto. En plan, hasta luego, Lucas. Así que bueno, vamos a ver... No, de hecho no voy a pintar ni voy a hacer nada. Esto lo voy a dejar ya para el siguiente vídeo, que ya llevo 26 minutos. Así que nada, pues lo voy a dejar aquí. Así que ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, pues dale pulgar hacia arriba. Si no, dale pulgar hacia abajo. Lo más importante, pulsar la campanita, botón de suscribiros para que no perdáis ningún nuevo vídeo de este jueguito de otro más que sube al canal. ¡Hasta luego!